En la realidad actual, según los datos de julio, en Ego Euskal Herria hay más de 200.000 personas en paro, 25.469 en Árabe, 44.745 en Guipúzcoa, 89.911 en Vizcaya y 51.000 en Nafarroa. A los bancos, que son los principales responsables de la crisis, se les han dado 100.000 millones de euros y además quieren que les paguemos los ciudadanos y las ciudadanas. El Estado español está a punto de pedir el rescate ya está intervenido, de hecho. Han subido el IVA, con lo que algunos sectores los condenan a una muerte casi segura. Bajan los sueldos, pero los precios suben de manera alarmante. Destruyen las prestaciones por desempleo. Suprimen y privatizan servicios públicos. En educación, por ejemplo, sube el ratio de alumnos por clase y se reduce el número de docentes. En sanidad, intentan implantar la fórmula del copago independencia dejan sin ayudas a las personas dependientes. Una vez más van a rebajar las pensiones. Por lo tanto, esta situación insoportable exige una respuesta contundente por parte de la clase trabajadora. Por eso, el próximo día 26 de septiembre vamos a responderles con la huelga general, para mostrarles nuestro desacuerdo, para expresar nuestro enfado y para decir alto y claro que nosotros tenemos alternativa. Aquellos que nos han traído a esta situación, los defensores de las políticas neoliberales que nos han traído a esta grave situación, empezando por el Partido Popular y el PSOE y hasta UPN, UPN y el PNV, son los culpables y los responsables de esta situación. Además, nos dicen que con las mismas políticas que han aplicado hasta ahora nos sacarán de la crisis, que aplicando políticas ultraneoliberales extremas nos van a sacar de la crisis. Y nosotros les respondemos que eso es mentira, que es imposible. Hace ya mucho tiempo que los mercados decidieron acabar con el estado de bienestar. Y los gobiernos que están a las órdenes de los mercados están haciendo muy bien todo el trabajo sucio. Los recortes y los ataques que están a punto de llegar van a dejar pequeños, muy pequeños, todos los anteriores. Y como consecuencia de ello, algunos vivirán muy bien pero otra mucha gente las va a pasar moradas. Al Estado español se le ha concedido un rescate de 100.000 millones de euros para sanear la banca. Ese dinero, por lo tanto, está destinado al sistema financiero, pero lo vamos a pagar todos los ciudadanos y las ciudadanas. Los recortes que quieren imponer a cambio de esos 100.000 millones para la banca no son algo aislado, sino que estamos ante una reforma del Estado. Son las políticas neoliberales que han aplicado el PP el PSOE, UPN y el PNV, las que han generado esta crisis, pero ellos responden con políticas ultraneoliberales extremas. La consecuencia es clara, están condenando a muchísimas personas a la pobreza y a la exclusión. Van a seguir destruyendo empleo y además pretenden rebajar las prestaciones por desempleo y la protección social. Al mismo tiempo que bajan los sueldos, suben los precios, los servicios, públicos, básicos ya no están garantizados. El año pasado, en verano, el PP y el PSOE cambiaron la Constitución sin consultar a nadie. Ya lo dijimos entonces, que para el Estado, por encima de cualquier gasto, la prioridad era pagar a la banca. Es decir, que por delante de todos los gastos que debe afrontar el Estado, para ellos lo primero era solventar la deuda con los bancos. En este momento, el Estado gasta más dinero pagando los intereses de la banca que en las nóminas de los trabajadores públicos. Estamos inmersos en un proceso de recentralización para imponer este modelo económico y social. La reforma del Estado también viene con vistas a ese objetivo. De esta manera, la función del Estado es derivar los recursos públicos a la iniciativa privada y crear espacios, oportunidades y contextos apropiados para la iniciativa privada. Además de asegurar el control social sobre los conflictos que esa evolución pueda provocar. No obstante, hay alternativa. Pero la alternativa no puede venir de la mano de las políticas que, está, que hasta ahora han aplicado y defendido el PP, el PSOE, UPN y el PNV. La alternativa viene solo desde la soberanía política y económica. Tenemos que unir a todos quienes están a favor de la soberanía política y económica a todos los que quieren la soberanía de Euskal Herria y que cambie el modelo político económico, dando forma así a una mayoría social, sindical y política. Igual que en el ámbito político hay una alianza soberanista de izquierdas, lo mismo necesitamos en el ámbito social para materializar la estrategia soberanista en su integridad. Euskal Herria Bildu sitúa en esa dirección la huelga general del día 26. Será una huelga para responder a la crisis y a los recortes, pero no será un simple instrumento de respuesta. Será un paso adelante en el camino hacia la, hacia la soberanía política y económica de Euskal Herria. Queremos que la huelga general sirva para poner en marcha esa estrategia soberanista que tiene como objetivo cambiar el modelo social. Para terminar, el próximo día 26 tenemos una cita importante. Y hacemos un llamamiento a participar en ella y en todas las movilizaciones que se convoquen previamente. Euskal Herria, otra vez, va a hacer frente a las imposiciones que vienen de Madrid y ese día, el 26 de septiembre, los y las trabajadoras vascas haremos huelga.